Veníamos entrando, el muchacho mío, el marido mío y yo, veníamos entrando. Ellos se metieron por aquí, por la calle de Ñeca. Iban como 10, iba el Colático y compañía. Y cuando nosotros vemos, digo yo, venga, mira, la policía va por aquí atrás y vengamos entrando. Cuando el muchachito mío me va a agarrar, yo le dije, ven. Y cuando yo lo agarré, ahí me visto, fue que le dieron el tiro en el pie. Le dieron 3 tiros en los pies. ¿Le mataron entonces el hijo? Me mataron el marido y me avaliaron el hijo. Ahí tiene el hijo los 2 pies avaliados. Entonces, en el patio de mi casa. Entonces, ahí mismo yo tenía el nietecito de 2 años. Al lado. Qué suerte que el muchachito yo lo pude tirar. Cuando yo agarro a este muchacho mío, que lo agarro, digo, no, ¿y qué es que esto está en juego? Que ese muchacho anda conmigo. Me quita de ahí, vieja, sin vergüenza. Antes que la arrastremos, entonces me llevan a una distancia, como de aquí, allá, yo en el medio del muchacho. Y un policía agarrado por aquí, uno que está depuesto aquí, un blanquito que hay, y otro, agarrado ellos dos con el muchacho. Y Colático llegó también y le echó mano al muchacho. Y me arrastran a una distancia, ¿verdad? Carmen Kelly. ¿Y el marido suyo cuál es? El marido mío se llama Cesario. Cesario de Gris. No. Ya, son 7. Si ya está en huelga, no me duele. Porque el que anda en huelga y hace su problema es una cosa. Pero andaban buscando una hoja para ponerse en un pelado que tiene ahí en un pie. Una hoja de mamá de Juana la Blanca. Le puse antenoche y salimos ahí a buscar esa hoja. Ahí me hizo porque ellos vinieron. Otro muchacho que viene saliendo también de su casa, uno que se llama Maicé, ahí sí. También lo avaliaron también. En el mismo patio. Wow. El marido mío cayó ahí atrás de la casa. Nada, que los policías me dieron un balazo ahí. ¿En qué? ¿Con qué? ¿Cómo te agarraron, Dina? No, ellos nos pasaron una emboscada ahí, estaban tirando bombas y eso nosotros lo mandamos. En el patio de mi casa ahí. En el borde antes de la tiraron, lo tiraron un tiro ahí. Wow, ¿cómo te sientes el ánimo? ¿Cómo? No puedo mover ese pie. No lo puedo mover. Ya.